Patio de Caballos con Miguel Tellería. Gabón, buenas noches, un día más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido en el mundo del toro durante la semana. Hay pocas noticias, pero tenemos noticias. Y lo que es peor, que siempre tenemos que empezar con lo mismo, fallece el empresario y apoderado Antonio Lorena a los 74 años. Y como no van uno y después a los 15 o 20 días va otro, que va seguidos. También fallece María del Campo Benito, madre del matador de toros Andrés Caballero, en estos momentos apoderado de Diego Ventura. Pues a los dos, darles el pésame a las dos familias y de allí donde estén, pues que nos esperen muchos años. Y ya las noticias taurinas, vamos a decirlo, Alberto Aguilar, nuevo apoderado de Marcos Linares. Marcos Linares, yo le vi el año pasado en una de las novilladas en Francia y me encantó, me gustó. Y yo creo que ahí puede haber material para poder trabajar con él. Y además que este año, a principios ya, va a debutar con picadores. Entonces, al bueno de Alberto Aguilar, matador de toros de corta estatura pero de corazón muy grande, y a Marcos Linares, toda la suerte del mundo, porque se la merece. Adrián Salén se ha cambiado el nombre. Se ha cambiado el nombre por una razón muy sencilla, porque dice que Adrián Salén, a la gente que es no muy aficionada a los toros, que le costaba quedarse con el nombre. A los que somos, estamos metidos ahí, pues Adrián Salén, siempre se la llamaba Adrián Salén. Y le recomendó Roberto Domínguez, el apoderado de Roca Rey, que se cambiara el nombre, que en vez de ser como era Adrián Salén, pues que se pusiera Adriano. Adriano, de Adrián Salén, Adriano. Porque eso es más fuerte. Y entonces la gente se iba a quedar más fácil con Adriano. Y se lo ha cambiado. Así que cuando ustedes vean que aparecen los carteles Adriano, es Adrián Salén. Y al bueno de Adrián, que es un chaval sensacional, buena persona, buen torero, que hace falta es que ayuden los toros para que él pueda expresar todo lo que él lleva dentro. Yo desde que era novillero sin picadores le estoy siguiendo y es que cada vez que le veo torear me doy cuenta lo que está mejorando, pero todavía no ha llegado a su techo, ¿eh? Este tiene que subir todavía mucho más. Así que Adriano, me va a costar decir Adriano, más bien diré yo Adrián Salén, pero bueno, Adriano, que tengas toda la suerte del mundo, tú y tu apoderado Oliver Barrachá, los dos, que tengáis muchísima suerte. Esta noticia me ha chocado y muchísimo, pero después le he estado dando vueltas y sé por qué. López Simón anuncia su retirada. López Simón, ojo, que no es un don nadie, que es un torero que ha salido 5 veces por la puerta grande de Madrid. 5 veces, que no todos pueden decir lo mismo, y ha decidido retirarse. Y después mirando los carteles que han salido, Valencia, Castellón, Madrid, y todos estos carteles, he visto que no estaba. Y puede que se haya retirado por la injusticia que han cometido con él. Porque si en Madrid es un torero que cae bien, porque es un chaval que torea, bueno, un chaval, es un torero que torea muy bien, pero muy bien. Y además, que me da la sensación que es buen tío. Yo no lo he tratado, ¿eh? Pero me da la sensación que es buen tío. Y sin embargo, pues ha dicho, no, si no estoy en Valencia, no estoy en Castellón, no estoy en Madrid, pues, después poco más. Para torear en pueblos y por ahí, que bienvenidos sean los pueblos, pues no merece la pena. Y como tiene estudios, pues tampoco tiene ningún problema. Este era de novillero, era el único que viajaba en avión a todos los sitios, que sus padres trabajaban en Iberia y por lo visto los familiares deben de tener algún descuento en Iberia. Y entonces, para ir de Madrid a Barcelona, cuando había toros en Barcelona, este se iba en avión. Así que para que vean ustedes. A mí me desagrada que se haya retirado de los toros. Además, yo llego a la conclusión de que es buen tío,
porque este podía haber aprovechado, haber toreado 15 o 20 corridas con el anuncio de que se marchaba, de que esto, que el otro, y sin embargo, de la noche a la mañana ha dicho que dejaba de torear. Un torero con 5 puertas grandes en Madrid, que para salir a hombros en Madrid hay que cortar 2 orejas, ¿eh? Una y una, o 2 en un toro, para poder salir a hombros. Y esta semana pasada, el viernes pasado, se procedió a la presentación de los carteles de los 2 festejos que en las fiestas de San José se suelen celebrar en Arnedo. El día 18 es la novillada final del Zapato de Plata. No sabemos ni qué herales se van a lidiar. Los de Hermanos Lumbreras el año pasado fueron extraordinarios. No sé si este año irán también. Y después los novilleros que tienen que intervenir, pues tampoco se sabe, porque ahora, en el mes de febrero, van a hacer las eliminatorias en las ganaderías por la zona de Jaén. Y entonces de allí saldrán los 3 que tengan que torear el día 18 de marzo en Arnedo. Pero, amigos míos, también dieron a conocer la corrida de toros del día 19 de marzo. El año pasado ya saben que fue Morante de la Puebla, de Gurdiales y Juan Ortega, con los 3 a hombros, por todo el pueblo, por Arnedo. Fue un espectáculo aquello. Pues este año yo creo que el empresario Ignacio Ríos, a ver si la semana que viene lo podemos tener aquí a través del Skype o el WhatsApp o cualquier cosa, a ver si lo podemos tener, para que nos explique cómo se consigue montar un cartel en Arnedo con Diego Urdiales y nada más y nada menos que Andrés Roca Rey, el torero que más gente lleva a las plazas, el que más juventud lleva a las plazas. ¿Y saben ustedes por qué? Porque ese torero emociona, y los toros son emoción. Así que ya saben ustedes, el día 19 de marzo, con toros de Luis Algarra en la Plaza de Toros de Arnedo, Diego Urdiales y Andrés Roca Rey, mano a mano, sobresaliente Miguel Ángel Sánchez, que también hay que decir cuando van los sobresalientes, que es que parece que no hacen nada, y no es verdad, están allí. Sino que se lo pregunten a Álvaro de la Calle el año pasado en Madrid, que se tuvo que cargar 5 toros en la feria el domingo de Resurrección, perdón, que fue espectacular, espectacular. Y ya tiene 2 festejos para torear él como torero en Francia. En Francia le respetan muchísimo a Álvaro de la Calle. Y aquí, bueno, pues seguirá toreando en festejos que sean que tenga que hacer de sobresaliente. Pero a ver si alguno le echa una mano y le mete en alguna corrida para que toree también. Al acto de la presentación de los carteles de Arnedo estuvo el alcalde Javier García. Este, además, aparte de alcalde, es una persona extraordinariamente buena. Siempre se está sonriendo, siempre te viene, te saluda, siempre te pregunta a ver si necesitas algo, siempre está pendiente de todos los que vamos de fuera. Un alcalde como debe ser, que trabaja para el pueblo, que trabaja para el pueblo. Y además aficionado taurino, que eso es importante hoy en día. Eso es importante. Y también asistió la presidenta del Consejo Sectorial Taurino, María Jesús Gil de Moro. Esta señora, yo la conocía, lo que pasa, el año pasado por primera vez hablé con ella. Es un encanto de mujer, es un encanto de mujer. Cariñosa, amable, sonriente, porque cuando uno va de su pueblo, vamos a decirlo, de San Sebastián hacia Arnedo, pues si nos reciben con los brazos abiertos, pues miel sobre hojuelas, porque encima que yo disfruto yendo a Arnedo, y después que me reciban allí como me reciben, espectacular, espectacular, de verdad. Gente buena, los riojanos son gente buena, pero muy buena además. Y además, ¿qué productos tienen? De la huerta y sobre todo el vino, ¿eh? Así que ya saben ustedes, todos el día 19 de marzo a Arnedo. Tenemos que llenar la plaza para que el año que viene, que va a ser
será, supongo que será el 18 domingo y el 19 lunes, porque, bueno, a lo mejor cambia, a lo mejor cambia porque el año que viene es bisiesto y entonces ya después del 29 de febrero van dos fechas para atrás, entonces el 18 será lunes y el 19 será martes. A ver si Ignacio Ríos, que es un empresario valiente y joven, a ver si se lía, levanta la cabeza y nos hace festejos domingo, lunes y martes. Y así nos vamos el fin de semana a La Rioja. ¿Eh? No es mal plan. Bayona, ya les adelanté hace un tiempo, pero ahora ya es definitivo, anuncia sus fechas y estructura de la temporada. Para las fiestas de Bayona, el viernes 28 de julio, corrida blanca, la de las fiestas. Aquí hay que ir vestido de blanco y rojo como en Pamplona. La corrida blanca, como en Pamplona, ¿eh? Porque son las fiestas de ellos. Y si ustedes se fijan, cuando echan los resúmenes del millón de personas que llegan a Bayona durante sus fiestas, un millón de personas de fuera, millón de personas, estoy diciendo, que llegan a Bayona a pasar las fiestas, van todos vestidos de blanco y rojo. Eso es lo que hay que hacer, ir a la Plaza de Toros de blanco y rojo porque tendrá un colorido extraordinario. Y al día siguiente, el día 29 de julio, que es sábado, es la corrida de rejones. Yo me supongo que Guillermo Hermoso de Mendoza estará en la corrida, seguro, porque el año pasado cortó un rabo, así que este año pues estará también allí con otros dos por delante. Esos son los dos festejos de fiestas. Después nos vamos ya a septiembre, a la Feria del Atlántico. El viernes día 1 de septiembre, la corrida de toros goyesca. Y ese día hay que ir todos de azul. ¿Por qué? Porque es la corrida azul. Y el ruedo suele estar pintado con muchos dibujos. Eran preciosos los del año pasado en los burladeros, pero preciosos, preciosos. Y después el ruedo estaba por encima con una capa de arena azul. Espectacular. Yo era la primera vez que lo veía, la corrida azul, y me quedé impresionado. Desde que entré en la plaza me quedé impresionado. Y sobre todo, los dibujos en los burladeros extraordinarios, preciosos. Tengo fotos que le saqué cuando fuimos a hacer la entrevista a Olivier Barachac allí a Bayona con José Antonio Niño. Llevé la cámara de fotos para sacar fotos y las tengo. Y es espectacular. Pues el viernes 1 de septiembre, la corrida goyesca azul. El sábado 2 de septiembre, por la mañana, novillada con picadores. Y por la tarde, corrida de toros con los seis matadores, que se siguen porque tiene mucho tirón la corrida de los seis matadores, porque son gente que ha empezado y están ahí queriendo sacar la cabeza, y hay muchos que están sacando la cabeza. Ángel Tellez, fíjense ustedes, le contrataron en el mes de febrero, por lo visto el año pasado, y triunfó en Madrid. Triunfó en Madrid, y lo primero que hizo Ángel Tellez, llamar a Bayona a decir, que no me quiten el puesto de la corrida de los seis toreros porque yo voy a ir a torear a Bayona. Y se vino a torear a Bayona un toro, después de triunfar en Madrid. Ole, ole, ole. Después, el domingo día 3, matinal, novillada sin picadores. Y por la tarde, la corrida de toros de clausura. Es una pena, ¿eh? Es una pena que terminen estando tan cerca a Bayona como lo tenemos, que es, para mí, es mi segunda casa, porque la primera es Azpeitia, que está en mi tierra, y Bayona, las dos, Azpeitia y Bayona, las quiero mucho a las dos plazas, pero mucho. Y entonces, me gustaría que en Bayona, en vez de haber siete festejos, que no los he contado, pero son una, dos, tres, cuatro corridas de toros, una de rejones, una novillada picada y una sin picadores. Siete festejos, en Bayona. Pues bendito sea Dios, pues allí estaremos, que no nos quiten en Bayona por nada del mundo. Por cierto, que tengo aquí apuntado, ahora que estoy hablando de Francia,
Tengo aquí apuntado. Nuevo, nuevo varapalo judicial para los antitaurinos franceses. ¿Qué quiere decir? Que no van a prohibir nada, nada, nada de lo de los toros. Y es más, si ahora en algún pueblo en la parte del sur quieren celebrar festejos taurinos, aunque nunca los hayan celebrado, los pueden celebrar, siempre y cuando haya algún taurino que quiera decir, señores, aquí va a haber toros, alquilar la plaza de toros portátil y que hagan toros. Es otra bofetada a los antitaurinos franceses. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo los jueces van a hacer lo mismo con los antitaurinos españoles, que no hacen nada más que incordiar e insultar y ponerse violentos? ¿Para cuándo va a ser el quitarlos de las plazas de toros a esa gentuza? Porque no son gente, son gentuza, que viven del cuento. Esos viven del cuento, ya saben ustedes que les pagan, ¿no? Por ir de un sitio a otro y después les dan un bocadillo con una cerveza y ya está. Y con eso viven, con eso viven. Lo bueno que tenemos es que en Bilbao ha desaparecido, dejando débitos por todos los lados, dejando deudas por todos los lados. Así que este año, si Dios quiere, en Azpeitia, no los tendremos enfrente de la Plaza de Toros, porque al no pagarles nadie, no van a venir, porque encima tenían la desfachatez de venir diciendo que eran los antitaurinos de Vizcaya. Y son cuatro, y el del tambor. Así que a ver si todos los países, todos los países taurinos se unen para ir derribando esas puertas que nos están poniendo algunos políticos en América y algunos políticos en España. Cristian Parejo, ojo con este novillero, ¿eh? Ojo con este novillero, que este está arreando, pero arreando fuerte además. Premiado por partida doble, que le declaran triunfador del sureste, de aquí, y suroeste, de la parte que está por allí, por encima del sur de Francia. Fíjense ustedes, que en la misma temporada, un novillero que triunfe en el sureste y en el suroeste, y que le den dos trofeos iguales, porque uno es para un sitio y otro es para otro, y que se lo lleve él mismo, algo tiene que tener el torero. Y ese lo que tiene es mucho valor, mucho gusto toreando y mucho arte. Así que, Cristian Parejo, enhorabuena, y no te desvíes del camino, que el camino que llevas es extraordinario. Además que Cristian Parejo va a ser uno de los novilleros que inaugure la temporada en Madrid este año. Si no es la primera, en la segunda novillada va a torear Cristian Parejo. Y seguimos con Francia. Me dirán, ¿qué tengo yo con Francia, Fusco? Que me lo paso divino. Me lo paso divino en Francia. Cartel para las fiestas de la Brede. Ya saben ustedes que esto está a 20 kilómetros de Burdeos. El sábado 24 de junio, a las 18 horas, 6 de la tarde, 6 toros de Robert Margier para Clemente, Dorian Cantón y el Rafi. Si no se han dado cuenta, 100% francesa. Los toros de Robert Margier, franceses. Clemente, Dorian Cantón y el Rafi, franceses. Qué felicidad que los franceses tengan material para poder lidiar allí y toreros que los puedan lidiar, porque realmente tiene un gusto exquisito toreando, ¿eh? Y Dorian Cantón, no hay nada más que ver el año pasado en la corrida de un toro en Bayona para el solito, cómo cortó orejas y salió a hombros y todo. Y después lo de el Rafi, otro pedazo torero. Así que ese día a disfrutar. Porque además les voy a hacer un plan bueno. Miren ustedes. Van ustedes a la Brede. El sábado 24 de junio por la mañana. Comen allí, al lado de la Plaza de Toros, que tienen para comer y todo esto, lo tienen. Y después, cerca de la Brede, hay un sitio para dormir. No me acuerdo el sitio ni cómo se llama, pero allí le pueden informar. Y van a dormir allí. Y al día siguiente, el día 25 de junio, pueden bajar a Sansever. A Sansever. ¿Por qué? Porque allí hay una corrida de toros que es extraordinaria.
Sebastián Castella y Emilio de Justo. ¿Hay quien de más? Fíjense ustedes qué fin de semana. Y después de San Severo a San Sebastián, 180 kilómetros de vuelta tienen. Así que tampoco es tanto. Hay que animarse. Y siguiendo con Francia, porque son los únicos carteles que salen. El 1 de mayo en Air sur la Dour, y organizado por la peña Los Ausillos, se celebrará una novillada con picadores. Se lidiarán novillos de Flor de Jara para Solalito, Sergio Rodríguez e Ismael Martín. Ojo con Sergio Rodríguez, que este también puede funcionar mucho y bien. Y esta noticia ha salido esta semana, antes de ayer, el lunes, salió la noticia que la Feria de Madrid, la de San Isidro, tiene un 95% que no la televise Movistar Toros. Tiene un 95% de credibilidad que Movistar Toros no esté este año en la Feria de San Isidro. ¿Por qué? Porque hay otra cadena que se llama One Toros, ha ofrecido a la empresa 5 millones de euros para poder televisar toda la temporada de Madrid. 5 millones de euros. En 3 años, 15 millones de euros. Digan ustedes a ver si no es interesante o no. A ver si es verdad. Porque claro, yo les tengo que decir, nunca me ha gustado decir mentiras, entonces nunca les he dicho ninguna mentira. Yo el año pasado, a finales de septiembre, me di de baja de Movistar Toros. Porque me dio muchísima rabia que habiendo ferias importantísimas, Albacete, Murcia, Valladolid, que solamente televisaron 2 corridas de toros, la corrida de Morante de la Puebla en Das y la corrida de Salamanca de Morante de la Puebla también. Y lo demás se olvidaron del resto de las ferias. No tienen derecho los de Murcia, los de Albacete, todos los de Valladolid, por ejemplo, o haber televisado más corridas de Salamanca, o no sé, o haber televisado de Francia algún festejo más. Pero en 30 días del mes de septiembre televisaron 2 corridas solo. Y dije, no lo aguanto. Yo no puedo estar pagando todo el invierno y todo para que después me hagan esto. Y me di de baja. Y no me pienso dar de alta. De verdad que no. Y menos ahora, sabiendo ya que lo mismo estos se quedan sin televisar, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. Así que ya les adelanto que hay un 95% de posibilidades que Movistar Toros no esté este año en Madrid. Fuente Imbro, que lleva desde el año 2019 sin lidiar en Bilbao, tiene una corrida reseñada para este año. De lo cual, por el bueno de Ricardo Gallardo, me alegro infinito, infinito, que venga a Bilbao, porque los toros de Fuente Imbro siempre dan espectáculo y hay emoción en el ruedo, porque son toros que sí, que son buenos, pero ojo, hay que estar muy a la altura con ellos. Que no, como uno se descuide y se le vaya un poco el pie, el toro se da cuenta y lo mismo se lo lleva por delante. Así que eso es un acierto de la empresa Chopera, ya en tener apalabrada una corrida de Fuente Imbro, porque la vemos con agrado, la vemos con gusto. Y me alegro muchísimo. Tengo todos los carteles de la semana pasada, ya los tenía. Lo que pasa es que dije que no había más tiempo y que nos teníamos que ir. En el programa de lo del Chofre, el recordatorio del Chofre, que qué bonita plaza de toros era aquella. La Feria de San Isidro. En la Feria de San Isidro este año se cometen varias faltas de toreros honrados, toreros valientes, toreros que otras veces han triunfado en Madrid y se han quedado fuera este año. ¿Por qué? Faltan este año Juan Ortega, Antonio Ferrera,
Manuel Escribano, que apechuga con todo lo que los demás no quieren, y Rafaelillo, que la última vez que toreó en Madrid cortó una oreja y no ha vuelto. Me parece una falta de sensibilidad por parte de los empresarios. Y me da la sensación, Juan Ortega, porque le ofrecieron algo que no le cuadraba. Entonces, pero los otros tres sí que podían haber toreado en los puestos de los mexicanos. ¿Qué pasa? Que Pedro Eces se ha hecho socio de Simón Casas y le ha exigido que tenía que meter toreros mexicanos. Y me parece bien que vengan a torear, pero viene el payo. Viene Leo Valadez, que ese sí que está bien, porque ese va a caer bien en donde vaya, porque es un tío, además, hombre, no es un exquisito toreando, pero se entrega. Y un torero que se entrega hay que respetarle siempre. Y el tercero de ellos es Arturo Saldívar. Que bueno, que la verdad que no lo sé. Y yo de todos los festejos he señalado, fíjense ustedes, empiezan el martes 2 de mayo con los toros de Valdefreno, Uceda Leal y Fernando Robleño mano a mano. Se han cargado un puesto de otro que podía haber entrado perfectamente. Después ya el miércoles día 10 de mayo, toros de la Quinta. Para el Juli, Roca Rey y Álvaro Alarcón, que toma la alternativa. ¿Qué cartel? El Juli, Roca Rey y Álvaro Alarcón. El jueves, día 11, toros de Garci Grande para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Tomás Rufo, triunfador el año pasado en la Monumental. Vaya cartel. El viernes, día 12, toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, que el otro día en Ciudad Rodrigo, creo que no, en Valero de la Sierra cortó orejas y salió a hombros y por la calle se lo llevaron hasta casi el hotel. Como les digo, el viernes día 12 de mayo, toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Ángel Téllez y Francisco de Manuel. Esto les estoy diciendo los carteles que a mí me encantaría poder ver, ¿eh? Después ya hay el sábado los toros de Guiomar de Cortes de Moura y Montalvo para Diego Ventura, Paco Ureña y Ginés Marín. Después el domingo 14, toros de José Escolar para Domingo López Chávez, que se despide de la Monumental, Fernando Robleño y Gómez del Pilar. El lunes día 15, toros del Parralejo para Miguel Ángel Pereira, Ángel Téllez e Isaac Fonseca, que confirma la alternativa. Ya saben ustedes que, bueno, el lunes al ser 15 de mayo, como es fiesta en Madrid, no iban a poder dejar en blanco. Entonces han pasado al martes la fiesta. Y el miércoles los novillos de los Maños, que repiten, para Diego García, Cristian Parejo y Marcos Linares, de los dos novillos que les he hablado al principio. Después nos vamos al jueves día 18. Toros de Alcurrucén. Morante de la Puebla, el Juli y Tomás Rufo. Ole, ole, ole. El viernes 19, toros de Jandilla, Sebastián Castella, José María Manzanares y Pablo Aguado. Otro pedazo cartel. El sábado la corrida de Rejones. El domingo toros de Fuente Imbro para Alfandi, Juan Leal y Leo Valadez. El martes, día 23, novillos de Monte Alto para Jorge Martínez, Jorge Molina y Sergio Rodríguez. El miércoles 24, toros de Luis Algarra para el payo, Francisco José Espada y Román. Y ahora viene una serie de festejos que me encantan. El jueves 25, toros del puerto de San Lorenzo, José María Manzanares, Emilio de Justo y Andrés Roca Rey. El viernes 26, toros de Vitoriano del Núñez, Vitoriano del Río y Núñez del Cubillo, para Miguel Ángel Pereira, que se ha hecho justicia este año, el año pasado se quedó fuera de San Isidro y se ha hecho justicia, Alejandro Talavante y Ginés Marín. El sábado, 27 de 5, toros de El Pilar, para Diego Urdiales, Pablo Aguado y Francisco de Manuel. Un pedazo cartel de arte y gusto y torería. Ya después el domingo, día 28, toros de Adolfo Martín, Fernando Robleño, José Garrido y Román.
el martes, Novillos de Fuente Imbro, Víctor Hernández, Álvaro Burdiel y Lalo de María. El miércoles 31, Toros de Santiago Domé para Fernando Adrián, Arturo Saldívar y Álvaro Lorenzo. Después, el jueves 1 de junio, Toros de Alcurrucén, Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Daniel Luque. El sumo. Daniel Luque no se va a dejar ganar la pelea por nadie. Alejandro Talavante tendrá que estar bien en Madrid para poder tirar adelante toda la temporada. Y Diego Urdiales, con que toree como sabe, ya nos vale. Que por cierto, lo de Diego Urdiales, me gustaría poderlo un día tener aquí, a ver qué pasa con él, porque es que resulta que todo el mundo ahora dice que es un artistazo, que da gusto verle torear, pero si Diego Urdiales está toreando así desde que era novillero. Pero claro, hasta que no salió el maestro Curro Romero, que lo vio un día y dijo, joder, pero si este torea muy bien. Y ya después empezó el Viti también, y después Alejandro Talavante dijo que el torero que mejor estaba toreando en estos momentos era Diego Urdiales. Y es verdad. Pero bueno, hasta ahora nadie se había dado cuenta, por lo visto. Y ese señor, Diego Urdiales, torea así desde que era novillero. Así que para que vean ustedes. Después, el viernes día 2 de junio, Toros del Torero, para Uceda Leal, Morante de la Puebla y Sebastián Castella. Extraordinario. Después ya el sábado día 3, Toros de Fermín Borges, para Pablo Hermoso, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. El domingo día 4 del 6, Toros de Victorino Martín, para Emilio de Justo y Paco Ureña. Aquí se come en otro puesto. Y digo yo, no podía haber entrado aquí Manuel Escribano, por ejemplo, o Antonio Ferrera, que Antonio Ferrera mata todo lo que le pongan por delante, o Rafaelillo, tantos manos a manos. ¿Quién ha pedido que haya un mano a mano entre Emilio de Justo y Paco Ureña? Que es que, claro, viendo las corridas, resulta que Paco Ureña creo que está en dos mano a mano. A ver si lo veo por aquí ahora. Sí, Diego Ventura con Paco Ureña y Ginés Marín. Pero Diego Ventura torea en esa corrida porque también quería torear dos tardes. Así que es una pena. Después, el domingo día 11, los toros de Victoriano del Río. Esto es la corrida in memoria de no sé quién, pero bueno. El Juli, Alejandro Talavante y Andrés Rocarrey. Y el domingo 18, corrida de beneficencia con toros de Victoriano del Río y Domingo Hernández para Emilio de Justo, que está fijo, y después otros dos triunfadores. Y ahora ya, los próximos festejos, que ya empieza a ampliarse la lista, no mucho, pero se empieza a ampliar, ¿eh? En Arsac, Francia, el día 19 de febrero, a las 4:30 de la tarde, a la mañana, hay un tipo de tentadero en los cuales van a intervenir los toreros, los torerillos, con todo el respeto, torerillos, porque son niños, de la Escuela Taurina a la dura afición que dirige el maestro Richard Millian. Pues ya les digo, con herales de gallón, quiere decir que herales son de 2 años, entonces no hay picadores, para Andoni Verdejo, que tiene mucho pellizquito toreando, Andoni Verdejo, a Aarón Palacios, que el año pasado lo vimos en Bilbao, y Víctor Clauset, Víctor. Después en Mayés no tenemos el cartel, pero es el 12 de marzo con herales de Flor de Jara. Mayés es una plaza de toros cubierta y Arsac es una plaza de toros cubierta, así que no hay ningún peligro. En Arnedo, lo del día 18 ya les he dicho, que estaban pendientes de los herales y de quiénes son los que torean, y la corrida del día 19 con toros de Luis Algarra, Diego Urdiales y Andrés Roca Rey. En Gamar, del día 26... toros de José Cruz y tres toros de José Cruz y tres de Castillejo de Huebra. Yo supongo que esta semana, o como muy tardar, la semana que viene, tiene que estar ya quiénes son los que torean. Y en Garlín, el día 2 de abril, a las 11 de la mañana, hay dos novillos de Pedraza de Yeltes para dos novilleros, para Jorge Molina y Bruno Aloy. Y lo bueno de esto es que el que mejor esté a la mañana, que lo decide el público que asista, porque para el público que tiene la entrada para la tarde, puede entrar a la mañana gratis.
y tienen un pedacito en la esquina de la entrada, un pedacito blanco, y hay unas urnas con el nombre de los dos novilleros. Y los que salen tienen que ir echando allí el papelito blanco en los que ellos crean que han estado mejor. Jorge Molina y Bruno Aloy. Y ese que decide el público quién es el que mejor está, es el que torea a la tarde de Luces. Y a la tarde también, con los seis novillos de Pedraza de Yeltes, actuarán García Pulido, Cristian Parejo, que me alegro que toree en Garlín, y el triunfador de la matinal. Y lo de Mugrón, el lunes día 10 de abril, lunes de Pascua, por la mañana y por la tarde, hay a la mañana novillada sin picadores y a la tarde novillada con picadores de nada más y nada menos que Baltasar Iván. Tenemos más noticias. Ayer martes salió a la luz la Feria Taurina de Bifes en Sac. Fíjense ustedes lo que son los franceses. En tres días, seis festejos. Vamos a ver. Comienza el sábado, día 27 de mayo, con una matinal, con novillos de Monteviejo para John Lamote, Jorge Molina y Cristian Parejo. Y por la tarde, toros de Dolores Aguirre para Alberto Lamelas, Luis Gerpe y Masín Solera. El domingo, a la mañana, a las 11, corrida concurso de ganaderías. Se van a lidiar toros de Saltillo, Villamarta, Conde de la Corte, Santa Teresa, Jonet y Couto de Fornilos, por Sánchez Vara, Adrián de Torres y Gómez del Pilar. Y por la tarde se van a lidiar toros de Baltasar Iván para Morenito de Aranda, Leo Valadez y José Enrique Colombo. El lunes, matinal, novillada sin picadores, Herales de Alma Serena, La Espera, L'Arte, Turquois y La Gasolina. Y La Golosina, perdón, La Gasolina. Estaba pensando que había que llenar el depósito del coche. No, La Golosina. Para Manuel Martín Morilla, El Quitos y el vencedor del Bolsín Taurino de Bugué. Y por la tarde del lunes, toros de Rehuelga para Domingo López Chávez y Daniel Luque. En esta corrida, el sobresaliente Álvaro de la Calle. Y no solamente salió ayer en la programación de Bifes en Sac, sino que ya la Comisión Taurina de Mont de Marsan han dado a conocer las ganaderías y el primer cartel de la feria. Y ojo, no se marchen, que lo van a oír ustedes. Ganaderías para Mont de Marsan. García Grande, La Quinta, Cebada Gago, El Pilar y Pedraza de Yeltes. La novillada picada de Cullé y la novillada sin picadores de Alma Serena y La Espera. Y el primer cartel de la feria, el 19 de julio, miércoles 19 de julio, toros de García Grande para Andrés Roca Rey, Tomás Rufo y la alternativa de John Lamote, para que digan ustedes que es poco. Fíjense ustedes, aquí son siete festejos en Bifes en Sac, son seis. Es impresionante, vaya, es una gozada. Los carteles de Mont de Marsan se van a dar a conocer el 4 de marzo a las 17 horas en la Plaza Charles de Gaulle, en Mont de Marsan. Y los abonos para ir retirándolos ya, estarán disponibles a partir del 13 de febrero. Y ya, sin más que comentarles, pues despedirnos de todos ustedes hasta la semana que viene. Que sean felices.